El paso número uno es colocar la tabla de datos. Se coloca dejando un espacio cerca del margen y colocando la cantidad de cuadros según los datos. Va colocado siempre en primera instancia el que corresponde al eje X y debajo el que corresponde al eje Y. Luego de colocar el cuadro de datos, se define la escala que va en cada eje dimensional. Según el límite de los datos, hasta donde lleguen, se hace la equivalencia de modo de saber cuánto equivale cada cuadro pequeño. En este caso, en el eje X, se ha colocado cada dos cuadros que equivalen a un segundo, es decir, 0, dos cuadros después, un segundo, dos cuadros más, dos segundos y así. En cambio, en el eje Y, el límite es 48, por lo que hay que buscar una escala que se amolde al espacio que tienen para graficar y según la cantidad de cuadros. Las cantidades ubicadas en el eje Y de distancia son cantidades como 12, 24. Se ha colocado una escala en el eje Y que va de 0 a 10, de 10 a 20. De 0 a 10 hay dos cuadros grandes, de cada uno un centímetro. Por lo tanto, dos pequeños son equivalentes a uno. Es decir, si la escala en este caso exige que mida igual que 12, debo contar cuatro pequeños hacia arriba para que equivalgan a 11 y 12 respectivamente. Al ubicar los puntos dados en la tabla, se pueden emplear líneas segmentadas, de modo que sean la guía para no equivocarnos y colocar en su lugar exacto cada coordenada dada. Cuando las coordenadas son muy precisas o en puntos bastante sencillos de ubicar, puedes colocar solamente el punto. Pero por ahora recomiendo usar líneas segmentadas, pues son una guía ideal y ubican perfectamente cada punto. La pendiente de la recta es una ecuación que requiere dos puntos, ubicados acá como puntos A y puntos B. El punto A y el punto B tienen sus respectivas coordenadas de X y del eje Y. Para A va a ser X1 y Y1, mientras que para B serían X2 y Y2. Esos datos definidos en los ejes dimensionales de X y Y son los que alimentan la ecuación de la pendiente de la recta. Vean que
También incluye la unidad que tiene de medida cada eje, en este caso, distancia, que se mide en metros, y el tiempo en segundos. Primero se calcula la diferencia de cada dato y de último se divide. Si no se dispone de hojas milimetradas, también se puede emplear hojas cuadriculadas. Respetando los elementos gráficos como tal, se mantiene todavía su cuadro de datos, el nombre, gráficos y también cálculo dependiente. Como pueden observar, en este caso no tiene una escala parecida a la que usamos anteriormente. Se ha colocado un múltiplo cada dos cuadros, en este caso un múltiplo de 6, pues todas las medidas de la distancia, en este caso múltiplos de 6. Así que de forma exacta queda todo graficado empleando múltiplo de 6 cada dos cuadros.